Chicos, comencemos desde el inicio. Al ingreso de este zoológico van a encontrar muchas tiendas donde van a poder comprar souvenirs, recuerdos, y luego van a caminar un poquito hasta llegar a la entrada misma del zoológico donde encuentran la boletería. Okay. También en esta caminata van a poder encontrar el tarifario donde les especifica el tipo de entrada, ya sea general, para niños de 3 a 12 años o para adultos mayores. Está prohibido alimentar a los animales, incluyendo los peces ubicados en las lagunas, así es que a la entrada vimos que vendían comida de peces, no compren, porque está prohibido. Y por aquí están todas las boleterías, son alrededor de más de 10, en realidad como 12 boleterías, para que ustedes puedan realizar su compra o también las pueden comprar de manera virtual. Ok, chicos, vamos a comenzar con nuestro recorrido y lo primero que vamos a encontrar por ese lado es una guía para poder ver hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, tenemos aquí la sierra, la selva y la Huaca de la Cruz para ir recorriendo todo el interior de este zoológico. Amigochos, vamos a empezar con nuestro recorrido por la zona sierra y al inicio nos vamos a encontrar con una hermosa cascada que muchos se acercan para tomarse fotos y nosotros no vamos a hacer la excepción, así que vamos a irnos a tomar nuestra respectiva foto en esta hermosa cascada. Chicas, vamos a subir escaleras y más escaleras. Foto de recuerdo, mami. Miren, por ahí al fondo van a encontrar restaurantes de diferente comida. En lo particular, nosotros acabamos de almorzar afuera. Contarles que antes de ingresar van a encontrar puestos de comida, menos a 13 soles. Yo les voy a dejar el nombre aquí abajo, en qué restaurante comimos, que estuvo buenaza. La atención, el servicio, la comida y todo. Miren, llegamos aquí al primer punto, donde vamos a conocer un poco más de esta especie felina, el puma andino. Y lo que me gusta de este zoológico es que siempre van a encontrar así reseñas en las cuales van a encontrar datos curiosos de esta especie. Y lo bonito que tiene este zoológico, porque nos va a permitir no solamente conocer de manera visual, sino también nos dan información extra, lo cual es bueno porque nos nutrimos de conocimiento. Acá íbamos, chicos. Mira, está ahí arriba, chicos. Ay, 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 ahí está. Tenemos rampas, lo cual es genial para los que vienen así con sillas o para los que vienen con coche. Es muy buena esta opción de rampas y también escalones. Miren qué tenemos aquí, tenemos al famoso cóndor andino que pudimos divisar también en el viaje que realizamos a la Cordillera de la Viuda. Así es que si no has visto ese video, te lo voy a dejar anclado aquí. Miren, tenemos aquí el cóndor andino, tenemos sus características y el tipo de alimentación que tiene. Se le considera un animal carnívoro. Tenemos aquí uno. Este cóndor. Y ahí arriba el otro. Vamos, por aquí vamos a encontrar así también servicios higiénicos. Miren qué bonito. Aquí tenemos una picuña. Muy bien,
¡Qué guapa, Vicuña! Y por aquí vamos a ver las llamas, las famosas llamas. Vamos a encontrarnos por estos lados. Por este lado derecho encontramos a lo que son aves, que van a estar así enjauladas, pero son jaulas bien amplias y bien conservadas, lo cual es un punto más para este zoológico porque les da la libertad de moverse. Mira, cada especie cuenta así con sus detalles, características y tipos de alimentación y el estado de conservación en la que se encuentra. Es curioso que también van a encontrar aquí en el interior es los puestitos, estos que son donde venden alimentos fríos, bebidas envasadas para que puedan comprar algún souvenir, algún recuerdito presente que quieren llevarse acá al zoológico. De lado vamos a ver más instructivos como para que no se pierdan, ¿no? Tenemos ahora la costa para el lado izquierdo, la selva de frente, la isla de los monos, el camping, la selva. Ojo que para más al fondo está la sierra, que ya vamos a volver. Aquí tenemos la alpaca huacaya, que es esa preciosura de ahí al fondo, que puedes ver. Tiene bastante agua, lo cual es muy bueno. Y esa agua, como ustedes ven, no es agua estancada, es agua que tiene entrada tanto como salida, lo cual mantiene pues un agua fresca. Tenemos la mina modelo. Esta es una mina que es un modelo y esta tiene un precio adicional a tu entrada. Es decir, si tú eres un niño vas a pagar sol 50 y si eres adulto 3 soles adicional. Y el horario es de martes a domingo desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde y desde las 2 de la tarde es el jardín. Pueden traer a sus niños aquí también para poder conocer todo el proceso de trabajo que se lleva en la mina y acá pueden hacerse fotitos. Vamos a hacer fotitos. Ellos son los más emocionados para el recorrido, los niños. Los niños son los más emocionados durante el recorrido. Ahí ves, tienen toda la simulación de una mina, ¿no? Lo bueno es que adultos mayores, es decir, mayores de 60, de 60 años a más, tienen ingreso libre, no pagan. Ahí al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, ahí está el zorro andino, el famoso Run Run. Les voy a dejar aquí un clip. Zorro Run Run está dando la vuelta al mundo. De la noticia que hizo el famoso Run Run en las calles de Lima. Mire, toda la información del famoso Run Run. Desde los felinos tenemos ahí, mira, viene uno abajo. Es el gato del pajonal. Miren, pueden tomarse fotos también así. Pero tienen cobro adicional, chicos. Y por allí vamos a entrar a zona selva. Siempre van a encontrar estos letreros, lo cual es muy importante que tengan en cuenta. No deben alimentar a los animales. Uno, por su seguridad, y dos, por un tema también de seguridad para ellos, porque ellos tienen un tipo de alimentación diferente al nuestro. Así es que si vienes con tu niño, tienes que explicarle eso, que no les dé alimentos, que no meta la mano, porque son animales salvajes que sí o sí pueden causarte algún daño. Entonces por algo tienen esos barandales para protección, pero también mucho depende de la persona que viene a verlo. Aquí nos da la bienvenida a la zona selva. Y tenemos también información de lo que podemos encontrar ahí en la zona selva, como estos famosos árboles de bambú gruesos, bambús. Van a encontrar diferentes especies de la selva, así como esta plantita hermosa que está en floración, las diferentes hojas, variedades de esa costilla de Adán, que le dicen costillas, árboles de plátanos. Creo yo que es muy importante que traigan a sus niños a visitar un zoológico porque aprenden mucho. Sin necesidad quizás de viajar a cada departamento del país en el que se encuentren, ya que van a conocer especies de forma muy divertida y resumida de alguna manera. Entonces es muy bueno, muy bonito eso. Solo que tienen que tener cuidado cuando vienen aquí porque hay muchos niños corriendo por doquier y en serio que si uno no está pendiente de eso puedes terminar topando que está arrollando algún niño o que un niño te arrolle. Encontrar también dispersos así tachitos de basura para que puedan echar sus desperdicios y no los estén tirando al suelo. Tienen que mantener limpio el ambiente. Mira, aquí hay otra preciosura. Ay, Dios, me mareé. Vamos a ir avanzando, chicos, porque si no, no vamos a terminar de recorrer este hermoso zoológico. Avancemos, avancemos, avancemos. Realmente sí pareciera que estamos en la selva, ¿no? Ah, su, qué lindo. Uf.
Ajá. Qué hermoso. Ah, vamos a conocer al oso de anteojos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, mira. Esta especie es muy hermosa. Hay tres. Ay, qué precioso. ¿Cómo hace su show él? Está posando para la cámara. Es muy fotogénico. Hermoso oso de anteojos. Aquí, chicos, hasta ahorita el recorrido está muy bonito. Vamos a ver qué más nos seguimos encontrando. La especie, vamos a esperar que terminen de hacerse algunas fotos para poder continuar con el recorrido. La recomendación que les puedo dar cuando vienen aquí al zoológico es traer su botella de agua, porque realmente la caminata es ardua. Aproximadamente el recorrido a todo este zoológico es de 4 horas. Claro que si vienen con niños pueden tardar un poco más, por lo mismo que corretean por todo lado, por doquier, hay que estar uno pendiente de ellos. Pero es es lo bonito de venir en familia aquí en zoológico. Y bueno, vamos a seguir entonces con el recorrido para ver qué más nos encontramos. A ver diferentes especies de monos. Como por ejemplo, tenemos al mono guapo negro. Mono guapo negro, mira. Algunos están durmiendo, este de aquí. La alimentación que tienen es frutas, hojas, flores y raíces. Es un mono herbívoro. Miren, ahí tiene su lechuguita, tiene su comida, tiene arriba su agua, su bebedero. Tenemos aquí al mono choro común. Es el mono choro, el mono que se roba cosas. Está haciendo toda su rutina de ejercicios. Todo él, mírenme, miren. Él sabe. Ya vámonos y vamos avanzando. Ese es el de cola amarilla. Y acá están sus curiosidades. El mono de cola amarilla. Amigochos, estoy realmente impresionada y encantada con este zoológico. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, todas las áreas se mantienen limpias. Hay personal encargado de limpiar inclusive los lagos, los estanques. Los animales están en perfectas condiciones, con sus alimentos, con su agua limpia. Un espacio súper amplio. Por algo no se dice que es el zoológico más grande que tenemos aquí en Lima. Cuenta con alrededor de 4.7 hectáreas de terreno. Entonces están súper bien distribuidas, bien conservadas y aprovechadas. No solamente se preocupan por el cuidado de los animales, sino también para que los visitantes tengan esa bonita experiencia. Así es que están súper más que recomendado que vengan, lo visiten y seguro que también van a quedar encantados como yo. Ahora mismo hay diversas áreas, van a encontrar áreas que están enmalladas, van a encontrar áreas libres como es esta área de los monos y lo mejor es que todo está tematizado según la zona en la que ustedes entren, sea sierra, sea selva, van a encontrar diversidad de especies y eso sí tengan en cuenta que no deben interactuar con ellos, vuelvo y repito en eso. Amigos, déjenme en los comentarios aquí abajo cuál es su animal favorito, si ya lo has visto en este video o todavía no. Y yo te cuento que mi animal favorito, el que más me ha llamado la atención, es el famoso trompetero y ahora van a saber por qué. ¿Qué es el tapir? ¡Azu! ¡Qué grandote! Amigo, quédate ahí, te voy a hacer una foto. Amigo, quédate ahí, te hago una foto, amigo. Amigo, qué lindo eres. Qué hermoso tapir. También acostumbraba. Ay, bastante escolares vienen a hacer sus recorridos aquí. A veces para el colegio, a veces en grupos de amigas. Qué bonito, acá hay otro tapir. Este es el área de los tapires, creo. Tienen bastante agua, tienen espacios amplios.
Yo sé que hay muchos que quizás no les gusta los zoológicos porque no están de acuerdo que los animales estén en cautiverio, pero son especies que a veces requieren una atención porque están en peligro de extinción. Vamos a irnos a la costa, chicos, antes que nos gane la hora. Porque este parque es tremendo, creo que no vamos a terminar. Tenemos que ir a ver la laguna. Nos falta muchas cosas que hacer. Estamos regresando. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué tiran sus tarjetas? Es la cosa de los deseos y la gente quiere que, porque hay un montón de tarjetas, mira. Hay diferentes tipos de tarjetas de crédito, débito, ¿por qué? No entender. Hay monedas, mira. Que es la cosa de los deseos. Hay Visa, Mastercard. Y por acá hay más loros. Lo malo que tiene la tarjeta, pero no deja la clave. Exacto. Y por aquí veamos la anaconda. A ver. Oh. Sí que es gigantona. Mide los machos 3 metros, la hembra de 10 a 12 metros, o sea, la hembra es más grandota. Sí. De 10 a 20 años de vida, su incubación son de 7 meses. Wow. Ahí está la cabeza. Mientras tanto en el... Allá también hay, y acá también. Creo que están en su época de apareamiento. Estamos perdidos. A ver, ¿para dónde? Estamos buscando las lagunas y ya nos perdimos. Es que es inmenso. Ay, tenemos que subirnos. Era tremendo esqueleto. Ah, es de un elefante. De un elefante asiático. Y nos vamos, y nos vamos. Eso es para la puerta 1, también dicen para qué dirección salir. O sea, todo está quedado, chicos, solamente que tienen que saber leer los mapas para que no se pierdan como nosotros. Van a encontrar bastantes puntos para hacerse fotos, como aquí esta carreta, el jardín botánico. Van a ver por aquí también formas de plantas, retratos así como aquí la mariposa. Mira, qué bonito. Todo parte del jardín botánico. Y lo que me gusta es que van a encontrar presente siempre el quechua en los nombres. El quechua, el inglés y el castellano o español. Por allá está la zona de puestitos de comida, donde venden parrillas, comidas, salchipapas. Tienen espacios para que puedan sentarse a degustar. Hay parrillas, chancho a la caja china, helados. Todo esto es el área de juegos, chicos, donde ustedes vayan a venir, grandes y chicos. Como pueden ver ahí, está el área de boletería, para que puedan hacer juegos en el inflable. Tienen juegos de realidad virtual. Tienen castillos, saltarines, de todo pronto para los grandes y chicos de la casa. Ojo que los precios de boletería son aparte a su entrada. O sea, ustedes con la entrada general tienen acceso a todo lo del parque, todas las visitas a los animales, pero hay algunos espacios que sí requieren costos de entrada adicional, como en el recuento de mina que pasamos. Ahora estos también, lo que son zonas de comida, lo que son canotaje o paseos en botes, que lo vamos a ver más adelante, o paseos también en tren, tienen un costo adicional, ¿ya? Miren allá, ahí viene un trencito, vamos a esperar que pase para poder seguir. Y por allá tenemos
estos inflables. Y por allá tenemos para los más pequeños de la casa. Y el de allá de realidad virtual, que simula como que estuvieras manejando tu propio vehículo. Los famosos saltarines. Y bueno, continuamos. Vamos a ir para esto que queríamos llegar, que es el paseo en bote. En esto hay dos modalidades. Uno es el bote a pedal, que te dan solamente esa zona de allá al fondo, que está como restringida por esos objetos naranjas, que solamente es la zona donde tú puedes hacer tu manejo de bote a pedal. Y todos los que vienen, los botecitos de ahí al fondo, son ya de botes a motor que va una persona dirigiendo, y por ello están formando las filas. El costo, vamos a ver por aquí, ahí está la boletería y el tarifario. Ay, cola, acá la señora es una guerrera que va a hacer su cola ahí. Preferencial, por favor. El precio. Por persona, mayores de un año ya pagan. Ah, va a salir el botecito ya. Qué mal, estoy muy emocionada. Vamos a... Vamos a entrar. Ya estamos. Listo para el paseo, la aventura. Si te caes el bote, ¿sabes? Sí, si no nos ahogamos. No, me está emocionada, ¿Después de cuánto? ¿Después de 7 años? Más, creo yo. ¿Cuándo vino Isabelita? Isabela. Sola, con Miriam. Pero Isabela ya tiene 12. Ah, entonces serán 10 años. Mm. Había más luz en el túnel, se podía apreciar las aves secadas, las plantas artificiales. Esta vez todo oscuro, solamente la luz en la réplica del metro. Sí, bueno, hay puntos que mejorar, creo. Y bueno, ahora vamos a ir para el lado de las caballerizas, a ver si encontramos algún caballo. Y bueno, mostrándoles por aquí también que el área de juego sigue. Hay muchas áreas de juegos en realidad. Estaba también un laberinto, ahora sí la encontramos. Hay gente que camina para los juegos de la isla de juegos. Acá hay boleterías. Mira, los juegos recreativos tienen un precio general de 7 soles, chicos. Para aquellos que han estado preguntando, juegos recreativos a 7 soles. Están los saltarines. Eres esta, el área de los laberintos. Hola, papá. Ahí está. Mira, es curioso. Ven mi Pokémon, atrapado Pokémon. Este Pokémon se me escapa. Ya, vámonos. Chicos, ya estamos llegando al final de ese video. Voy a pasarme a despedir de ustedes, porque ya nos están botando también de aquí del parque zoológico. Recuerden que la atención solamente es hasta las 5 de la tarde. Y bueno, ya la hora nos ha ganado. Ya están invitando a salir a toda la gente. Así que como una recomendación, es que tienen que venir temprano para que pueda estar con calma. Tienen que venir temprano porque ya se ha ganado la hora. Y pues hemos terminado de ver, no todo, pero el corre-corre. Así es que ahorita ya estamos atravesando este puente colgando.
puente colgante y ya nos pasamos a despedir. Porque en realidad... se mueve mucho. Ya, chicos, nos pasamos a despedir. Cuídense mucho. Recuerde que es un lugar infaltable cuando ustedes vienen a visitar aquí al Parque de las Leyendas. Cuando vengan a Lima, uno de los puntos que no pueden perderse de visitar. Así es que aquí pasamos a despedirnos. No olviden suscribirse, darle like al video, compartir para que puedan conocer también más de este zoológico Parque de las Leyendas. Uf, estoy agotadísima, chicos. Disculpen las greñas. Nos vemos en un próximo video. Voy a encontrar un cine, chicos. Aquí cine 5D todavía. Mira, hay boleterías, un traje de 12 soles. Niños 10 soles y adulto mayor 10 soles. Oh, ya está cerrando. Así que si quieren venirse a ver aquí una peliculín, aquí el cine, chévere. Chévere. Ya todos estamos de salida. Ya nos gusta. Pi, 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 pi.